fue uno de los culturistas más grandes de su generación. Infundía un profundo respeto a sus rivales más directos y era temido sobre el entarimado por su increíble desarrollo muscular. Durante sus mejores años, pocos competidores querían verse la cara con Serge Nubret, la Pantera Negra. Ha sido el único culturista que ha logrado 6 títulos mundiales en 4 federaciones diferentes. Y será recordado por poseer uno de los mejores y más equilibrados físicos de todos los tiempos. Pero desde sus comienzos, la carrera de Nubret estuvo plagada de contratiempos. Tuvo un prometedor comienzo en la IFBB, la misma que pocos años después le daría la espalda, hecho que marcó el comienzo de una nueva federación, la WABA, que con Serge Nubret a la cabeza intentaría alcanzar el éxito de la familia Weider. Acompáñanos en un recorrido por su vida, entrenamiento, nutrición y filosofía para conocer más acerca de este coloso del músculo. Serge Nubret, apodado la Pantera Negra, nació el 6 de octubre de 1938 en la pequeña población caribeña de Anse Bertrand, sita en la isla de Guadalupe. Famosa por sus grandes tiburones blancos y sus espectaculares costas y arrecifes coralinos. A la edad de 12 años, su familia se muda a Francia para intentar promover tanto su educación como su futuro. Fue en Francia donde Nubret desarrolló su pasión por los hierros y el culturismo. Inspirado por Steve Reeves, convirtió el culturismo en su razón de vida, intentando alcanzar ese cuerpo que contemplaba asombrado como tantos otros culturistas en la gran pantalla. Una vez terminados sus estudios, en 1958 y con 20 años, Nubret decide regresar a Guadalupe y de esta manera evitar su alistamiento en el ejército para el conflicto de Argelia, pero con un objetivo claro en su cabeza: convertirse en campeón del mundo de culturismo. Ese mismo año se presenta y gana el Mr. Guadalupe. Siguió entrenando y no fue hasta 1960, 2 años más tarde, cuando el duro entrenamiento comenzó de forma explosiva a dar sus frutos. Con un físico increíble y una ambición ilimitada, Nubret estaba preparado para dar el paso al siguiente nivel. Ese mismo año, en Montreal, gana el trofeo al hombre más musculado en la IFBB. Esa notoriedad y el auge en el cine del género Pendulum le permitió dar el salto a la gran pantalla, empezando a protagonizar pequeños papeles en largometrajes, lo que hizo subir aún más su popularidad. En 1970, Nubret era miembro y culturista profesional de la IFBB de pleno derecho, ostentando la presidencia de la misma en Francia y Europa. Ese mismo año gana en su categoría el Mister Europa, donde Franco Columbu se proclamaría campeón general. Una de las razones de que Serge Nubret no tuviera una mayor proyección y difusión en el culturismo de la época fue en gran parte residir fuera de la llamada cuna del culturismo en Estados Unidos. El principal problema para trasladarse a la denominada Meca del culturismo era en gran parte su caché cinematográfico, lo que hacía que las ofertas ofrecidas por parte de Weider no alcanzaran cifras suficientemente significativas para abandonar las que recibía de sus películas en Europa. En 1972, el Olympia se mudó a Essen, Alemania, donde se libró una batalla épica entre Sergio y Arnold. Incluso hoy en día, más de 50 años después, la gente sigue discutiendo sobre quién debería haber ganado. Nubret ocupó la tercera plaza por delante de Frank Zane y Franco, lo que resaltaba la gran evolución durante ese año. El 8 de septiembre de 1973 se celebrarían los campeonatos de Mr. América, Mr. World y Mr. Olympia en la Academia de Música de Brooklyn, Nueva York, donde más de 3.000 fanáticos del músculo se dieron cita para ver ese día uno de los mayores espectáculos sobre el entarimado. Serge Nubret quedaría tercero, esta vez tras un colosal Franco Columbu. El gran triunfador de la noche fue un rocoso y definido como nunca antes Arnold Schwarzenegger, que recogió su cuarto título de Mr. Olympia de manos de su pareja en aquella época, Bárbara. Según palabras del propio Joe Weider, tras finalizar el evento, Nubret puede llegar a ser el mejor, tan solo debe venir a California y entrenar con nosotros. Tiene ciertas debilidades, apenas perceptible en compañía de mortales, pero junto a Arnold o Franco, uno debe ser un dios de la perfección. Ese mismo día, un joven de 21 años llamado Lou Ferrigno se alzó con el título de Mr. América, siendo el más pesado y alto hasta la fecha en conseguirlo. Presentándose como un serio contendiente para los próximos campeonatos del Mr. Olympia. Serge Nubret era conocido por su estilo de entrenamiento intenso y único, donde el objetivo principal era un elevado número de repeticiones. Pese a su fuerte constitución física, no destacó por entrenar con pesos elevados, dado que, según afirmó, su cuerpo reaccionaba mejor al trabajo intenso que a un incremento en el trabajo pesado. Con un régimen de 5.000 calorías diarias y una brutal cintura cincelada a base de 2.000 abdominales diarios, siempre pensó que el problema no era comer mucho, sino entrenar poco. Afirmó que con este sistema de entrenamiento jamás se hizo ningún tipo de dieta. Al igual que otros grandes de la época como Mike Meinzer, calificaba el culturismo no solo como un método de entrenamiento físico con pesas para cambiar la apariencia, sino más bien como un entrenamiento global, mente, cuerpo y espíritu, todo en conjunto. El Mr. Olympia de 1974 se calificó como la Super Bowl del culturismo. El cartel era espectacular, con el popular vencedor del Mr. América, Bob Birson, el 5 veces Mr. World, Bill Grant y la estrella invicta desde 1969, el roble austriaco Arnold. Pese a lo que muchas fuentes informan, posicionando a Serge Nubret tercero en este Mr. Olympia, no me consta que participara en él. Los motivos ciertamente los desconozco, pero fuentes fiables avalan mis palabras. En la crónica del evento de la revista Muscle Builder de marzo de 1975, en la página 28, no menciona en ningún momento su intervención en el concurso. Hemos de recordar que tenía una ajetreada carrera como actor en Francia y también, al mismo tiempo, ejercía su cargo de vicepresidente de la IFBB en Europa. Tras un año en blanco, Serge Nubret preparó su intervención para el Mr. Olympia de 1975 con un plan de entrenamiento brutal, incrementando de forma considerable su volumen muscular, pero manteniendo siempre esa sequedad y proporciones que lo habían distinguido. Según testigos de la época, su físico a semana del evento se veía espectacular, pudiendo estar incluso por delante del roble austriaco, que recordemos, tuvo que realizar un esfuerzo tras haber perdido 20 libras de peso para su intervención en la película Stay Hungry. A 2 semanas del Mr. Olympia de Sudáfrica, y de forma sorprendente, Serge Nubret fue descalificado por la IFBB por unas supuestas escenas de calificación pornográfica en una de sus películas. Dicha descalificación provenía del entorno de la IFBB, que no veía con buenos ojos ese tipo de publicidad para su federación. Tras la noticia, Nubret dejó de entrenar y hacer dieta durante 2 semanas, en las cuales acusaría a Ben Weider de excluirlo debido al color de su piel. A pocos días del evento, y para no causar más revuelo en los medios, la IFBB, de manos del propio Ben, volvió a admitir a Nubret en la competición. Pese a esto, Nubret se colocaría segundo, por delante de Lou Ferrigno. Seguramente, sin el incidente de la descalificación, el cuento de la película reportaje Pumping Iron hubiera sido otro. But I think 12 years before this contest, no way, nobody could touch me. No Arnold, no Lou Ferrigno. Otra de las grandes preguntas sobre Pumping Iron es por qué Nubret tiene tan poca intervención en el mismo. La explicación es sencilla, tan solo le ofrecieron $200 por los derechos de su imagen para el reportaje. So then, just to be clear, the reason why your role in this film was not larger is simply because you didn't give them the authority to use the footage, that's correct? Exacto. Okay. Algo que no pudo aceptar bajo ningún concepto. Recordemos que Nubret tenía un caché cinematográfico a esas alturas mucho mayor que el propio Arnold. Esto nos dejó a todos, hasta el día de hoy, sin poder ver las imágenes grabadas en Francia de los entrenamientos de Serge Nubret previas al Mr. Olympia de 1975 y que jamás se incluyeron en el reportaje. En ellas podríamos ver si las afirmaciones de Nubret indicando que estaba en mejor forma que Arnold eran ciertas. Pero a día de hoy no se sabe nada de ellas. Tras estos escándalos, Nubret decide abandonar la IFBB para fundar su propia federación que llamaría WABA, Asociación Mundial de Culturismo Amateur. When after the Mr. Olympia in 1975, and so they suspended me after the show. So I founded WABA, the World Amateur Bodybuilding Association, donde su objetivo fundamental sería que todo este tipo de actuaciones y manejos pasaran a formar parte del pasado, apostando por la limpieza de las competiciones y evitar en un futuro los tratos de favor que había experimentado en la IFBB. Serge Nubret siguió compitiendo, pero siempre alejado de la IFBB, que según su parecer estaba alejándose cada día más de la estética en busca de volumen. Conseguiría en 1976 el primer puesto en el Universe Pro de la NABA y un segundo puesto los 2 años siguientes. También se alzaría con el título Olympus de la WBBG en el año 1977 y un World Championship de la WABA en 1983. Sobre el intanimado, mostró que la edad es un simple número y que pese a haber estado alejado de la IFBB, mantuvo siempre el más alto nivel competitivo a lo largo de toda su carrera deportiva. Con un peso en competición de aproximadamente 95 kilos, mantuvo un físico en términos de densidad, calidad, redondez y sequedad envidiable durante años. Siempre se mostró crítico sobre las tendencias actuales de volumen y lo ha dejado claro a lo largo de su vida en sus declaraciones. Serge, you touched a little bit about modern bodybuilding today. Who do you believe, as you look at the guys competing today, who do you believe best represents the Serge Nubret physique? Oh, my God, no one. I mean, they're too big. I mean, I'm sorry to say that, but if I want to look someone who has a physique like mine, I have to look in the maybe the 15, 17 place, you know? Too much muscle. No aesthetic anymore. Su última aparición sobre las tarimas fue en 2003, con 65 años. Posó como invitado en el Campeonato Mundial de su federación en Gravelines. Es autor de dos libros, el primero de ellos, Dios y yo, un libro autorreflexivo sobre su fe. Y por último, 70 años de juventud, su autobiografía. A principios del 2009, Serge Nubret sufrió un derrame cerebral, del que se estaba recuperando. A día de hoy se especula con la posibilidad de que su muerte no fuera un accidente. Algunos medios y personas cercanas a él afirman que fue envenenado por sus propios hijos por temas económicos. Especulaciones aparte, y por desgracia, el 19 de abril del 2011, con 72 años, Serge Nubret nos dejó, pero siempre estará presente en el corazón de los amantes de los hierros y la Golden Era. I love Dave Draper because he's a very nice guy. To Arnold, to Zane, Dave Draper, Sergio Oliva, Franco, John Brown, Lou Ferrigno, Mohamed Makawi. So all these guys, I think, was the very, very best part of the bodybuilding before. If you love bodybuilding very much and you have a very strong mind, you will succeed, sure. Thank you. I thank you very much. Si te ha gustado y quieres respaldar mi trabajo, necesito tu ayuda. Es gratis, simplemente hay que suscribirse. Nos anima a seguir y a mostraros de la forma más fiel posible la Golden Era del culturismo a todos vosotros.